My name is Alma Shah, and I work for Sonoma Ecology Center at Sugarloaf Ridge State Park. I lead the Senderos Naturales program, which is nature outings in Spanish for the Latino community, as well as coordinate events around the park. Very important for Sonoma County because of the huge population here of Spanish speakers, and we think it's important to get them out here for the first time, and most people, once they get out here, love it and keep coming back. A nosotros nos gusta mucho explorar naturaleza porque venimos o fuimos criados en México, donde nuestros padres nos mostraron siempre la naturaleza. Para empezar, porque pues me gusta mucho la naturaleza, no sé por qué, pero me gusta ver lo que es las plantas, las flores, árboles de todo diseño, todo tamaño, pero sí me gusta mucho salir a caminar. Pues me sentí muy bien con esta experiencia, me encantó toda la información que nos dieron, pues había muchas cosas que he venido a este parque varias veces y no las sabía. Como estamos en la mitad de ese ecosistema entre la sabana y el chaparral, también tenemos plantas como el coyote brush, manzanilla, el que está aquí atrás. I'd like any participant who comes to leave feeling invigorated, welcomed, hopefully inspired to come back again and again, not only here, but through all the amazing parks we have in Sonoma County. Sabemos que muchos hispanos no tal vez han sido expuestos a este tipo de actividades en la naturaleza, y sabemos que es importante para muchas cosas, para la salud mental, para conectarte con tus alrededores. Muy desestresante, se quita el estrés después de tener una semana ajetreada en el trabajo y venir a estos caminos. La verdad que se relaja uno bastante y regresa uno a la casa con ganas de seguir continuando en el trabajo. Pero una vez que lo realizan la primera vez, se enamoran de la madre tierra, entonces es muy bonito, lo recomiendo mucho. A mí me gusta caminar mucho y esto es mi, digamos que es mi pasión. Cuando yo comienzo a caminar no me paro. ¿Les gusta brincar a todo donde sean? Brincan mucho y siempre hacen ese sonido. Tenemos este con las hojas grandes, es el madrón. I want Latinos to experience the outdoors because I want them to know that they belong and that they are welcomed and that public land is their land too.